Hola familia Nutrapel, mi nombre es Ariel Ramírez y formo parte del equipo creativo de Nutrapel. Como cada semana estaremos transmitiendo para todos ustedes a partir de las 2 de la tarde. Así es que estén muy pendientes de todos los temas que queremos compartir con ustedes. Les recuerdo que sus opiniones para nosotros son muy importantes, así es que déjenos sus comentarios y nosotros poco a poco les iremos dando respuesta. El día de hoy queremos compartir con ustedes una línea especializada en el cuidado y el tratamiento del cabello lacio. Este puede ser natural o químicamente tratado. En la parte de abajo van a encontrar un comentario que va a estar fijo donde ustedes pueden entrar a donde está el catálogo de todos los productos de Nutrapel. También ahí van a poder encontrar el buscador digital. Lo único que tienes que hacer es anotar o escribir en este buscador tu código postal y automáticamente te va a mostrar dónde están las distribuidoras más cercanas para que puedas adquirir cualquiera de nuestros productos. Pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy nos acompaña Aline, que quiere pues someter su cabello a este tratamiento para mantener su liso muchísimo más sano y más cuidado. Como todos sabemos, hablar del cabello liso es todo un tema, ya que estos siempre se ven expuestos a diferentes tipos de procesos o diferentes tipos de climas que poco a poco los van dañando. Esto pues provoca que sufran de frizz. Y pues no sea un cabello que muestre el lacio perfecto que todos buscamos o simple y sencillamente vaya perdiendo cuerpo. Pues bueno, es parte de lo que vamos a estar platicando con todos ustedes dentro de este procedimiento. En un momento más les muestro la familia y cómo vamos a estar trabajándola. Ok, pues vamos a preparar aquí a Aline, vamos a poner una toallita aquí en su espalda para evitar mojarla o que haya escurrimientos que la puedan incomodar un poquito para adelante, Aline. Muchísimas gracias. Bien, es muy importante, ya saben, como siempre les hemos comentado, que realicen un diagnóstico a conciencia del tipo de cabello que estamos trabajando. Lacio Care, chocolate Lacio Care, es una alternativa para poder cuidar y mantener este tipo de cabellos. La verdad es que su uso es muy sencillo. La línea está compuesta únicamente por tres productos. El paso número uno es un champú. A ver si me ayudan. Muchachas, ustedes me dicen si aquí tenemos bien el producto. Más abajito. Más abajito. Ahí está bien. ¿Vale? Este es el champú Lacio Care, nos va a ayudar a dar esta limpieza apropiada que necesita nuestro cabello para proporcionarle ese brillo espectacular que todos los cabellos lacios nos piden. Además, nos va a ayudar a evitar el frizz en nuestros cabellitos. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a comenzar con este proceso de aplicación. Lo primero que vamos a hacer es saturar en agua. Vamos a prender por aquí, ¿vale? Un tip importante es que no utilicemos agua tan caliente. El calor puede provocar precisamente que el cabello se frisee. Entonces vamos a saturarlo. Agüita. Y vamos a aplicar una pequeña cantidad de champú. Esto va a depender siempre del largo y la cantidad de cabello con la que estemos trabajando.
¿vale? Vamos a distribuirlo a lo largo de toda la cabellera. Aquí lo estamos aplicando en una cabellera bastante densa. Tenemos una cabellera muy abundante. La manipulación del cabello también es vital en todo esto. Vamos a tratar de no friccionar, de no frotar tanto el cabello. Lo que vamos a hacer es deslizar toda esta espumita a lo largo del cabello, asegurándonos de distribuirlo bien. Bien, me hizo falta un poquito de champú, vamos a aplicarle un poquito más. Ahí está, perfecto. Les comentaba, hacer movimientos que friccionen mucho el cabello, que lo estén tallando entre sí, pues puede provocar, obviamente, que estemos dañando un poco la cutícula. Esto, en un cabello lacio, pues obviamente va a provocar que el cabello se frisee, se esponje y pierda cuerpo. Esta es una parte muy importante. Cuando nuestro cabellito va perdiendo cuerpo, pues obviamente pierde incluso hasta movimiento. Hay personitas que tienen su cabello liso, que tienen su cabello muy estirado, pero lo tienen como acartonado. No tiene ese movimiento natural. Esta operación, o sea, lavar el cabello con el champú de Lacio Care, lo podemos repetir las veces que consideremos necesarias para que el cabello nos quede perfectamente limpio. Les recuerdo, esto lo que va a hacer es aportarle al brillo, al cabello muchísimo más brillo y nos va a ayudar a controlar el frizz. Bueno, ahora vamos a enjuagar este cabellito. Vale, vamos a cuidar la temperatura del agua. Suficiente agüita para retirar toda la espuma. Ari, te manda saludos Jennifer Mena desde Chile. Y Mari Landa pregunta que si estos productos se pueden utilizar después de un alaciado permanente. Claro que sí. Pues primero vamos a contestar los saludos. Jennifer Mena, ¿verdad? Pues un saludo y un abrazo enorme. No sé en cuál camarita estoy, pero Jennifer, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estarnos viendo. A toda la familia de Chile, de verdad, estamos muy agradecidos de que estén tan pendientes de todo lo que estamos realizando aquí desde Nutrapel. Entonces, muchísimas gracias. Y la pregunta nos las hacía, ¿cuál de nuestras amigas? Mari Landa, mira, claro que sí, Chocolate Lacio Care de hecho es una familia especializada en el cuidado del cabello lacio. Como comentábamos hace un momento, está diseñada o para el uso de cabellos, ya sean lacios naturales o lacios tratados químicamente. Tú puedes haber aplicado un alaciado de tipo permanente. Y lo recomendable, después de un proceso químico como este, es utilizar este tipo de productos que te ayuden a permitir que el resultado se prolongue por muchísimo más tiempo. Además de que tu lacio va a quedar impecable, pues estamos de alguna manera cuidando la integridad y la salud de este cabellito. Esto nos va a ayudar a que el lacio sea más duradero y lo más importante, que se vea espectacular. Que sea un lacio como si lo acabaras de planchar. Entonces sí es importante que la familia de chocolate Lacio Care se utilice después de un proceso de alaciado de tipo permanente. Bueno, ya retiramos aquí todo el exceso del champucito. Voy a retirar con mis manos, es más, si se dan cuenta, evito en lo posible frotar el cabello. Lo único que estamos haciendo es exprimir un poquito el exceso de agua, tal vez deslizando las manos a lo largo del cabello o simple y sencillamente exprimiendo todo ese exceso de agua, ¿vale? Entonces, vamos ahora con el paso número 2. El paso número 2 es la aplicación de una mascarilla. La mascarilla es Chocolate Lacio Care.
ustedes me dicen, chicas, si está bien ahí, ¿vale? Esta es la mascarilla. ¿Qué es lo que va a hacer por nuestro cabello esta mascarilla? Bueno, pues nos va a ayudar a reparar todos los daños que pudo haber causado cualquier proceso químico, como bien pudo ser la aplicación de un alaciado de tipo permanente o tal vez los daños y agresiones que pudiese haber provocado algún tipo de herramienta térmica. En ocasiones, por las prisas o no sé, cualquier otro tipo de situación, abusamos del uso de estas herramientas. Usamos la secadora a temperaturas muy altas, a veces sin considerar las características del cabello, y pues obviamente esto lo va lastimando. El uso constante de la plancha también es un tema que mal aplicado, mal utilizada esta herramienta, pues puede provocar esos daños. Vamos a distribuir bien la mascarilla a lo largo de todo el cabello, cuidando que quede bien saturado o bien distribuido desde la parte cercana a los crecimientos hasta las puntas. Vamos a esperarnos unos minutitos. El tiempo de pose de esta mascarilla puede variar entre 5 y 10 minutos. Entonces, vamos a dejar aquí un tiempo de pose más. Ari, mandamos unos saludos. Te manda saludos Yesenia Alcázar. Yesenia, muchísimas gracias por estar pendiente, por estar acompañándonos y conviviendo con nosotros a través de estas transmisiones. ¿Quién más nos manda saludos? Euridice de Ciudad de México. Euridice, un besote enorme. Chicas, compartan esta transmisión, ayúdenos regalándonos un dedito arriba, regálenos un corazoncito. Nosotros nos da mucho gusto cuando pues recibimos este tipo de reacciones de parte de ustedes y nos motiva a seguir compartiendo muchísimo más con todas ustedes. Otra persona es Amé Hurtado de Tapachula. Ay, Amé, acabamos de estar en Tapachula hace muy poco. Un saludo para todos nuestros amigos de allá de Tapachula. Fíjate, una frontera allá de nuestro país, donde hemos tenido la oportunidad de convivir con mucha gente, la verdad, muy creativa, con muchas ganas de pues practicar otras actividades dentro de lo que es la cosmética capilar. Entonces, hasta Tapachula, un abrazotote de parte de toda la familia Nutrapé. Tenemos algunas dudas. Mándenme. Daniel López pregunta, ¿la mascarilla cada qué tanto tiempo se puede utilizar? Daniel, muy buena pregunta. La frecuencia de uso de cada uno de los productos. Miren, y es algo que creo que no les habíamos comentado. Vamos a regresarnos un poquito al paso número uno. El champú es de uso frecuente. Esto quiere decir que lo podemos utilizar todos los días, ¿vale? Entonces, todos los días puedes lavar tu cabellito con el champú. El champú te va a dar ese desenredo, ese movimiento y ese brillo que todos esperamos. No necesitas utilizar un acondicionador o algún otro producto externo. La mascarilla, que es lo que estamos aplicando en este momento, la podemos utilizar de 2 a 3 veces por semana. La vamos a aplicar tal y como lo estamos haciendo en este momento y eso va a ser más que suficiente. Esta no necesitas utilizarla todos los días. Entonces, su frecuencia de uso es de 2 a 3 veces por semana, mi querido amigo Daniel. Además, de verdad, bueno, ustedes, lástima que no hay una manera de compartir los aromas a través de la transmisión, pero la verdad es que, bueno, yo estoy disfrutando de este rico aroma a chocolate y lo importante, fíjense que es un aroma a chocolate rico, no te hostiga, no es un aroma que, creo que se vale la expresión, no te empalaga, es un aroma que se disfruta mucho. Además, los que ya de alguna manera conocemos un poquito este tema de los aromas,
personas, pues sabemos que nos ayuda a liberar ciertas sustancias químicas en el cerebro que nos dan esa sensación de tranquilidad, de estar muy contentos, de estar muy relajados. Entonces, la verdad, aquí estamos disfrutando mucho la aplicación de esta familia, de esta línea de productos que ya saben, se llama Chocolate Lacio Care, ¿vale? Entonces, ¿cuántos minutos llevamos? ¿Alguien me está ayudando a tomar el tiempo? Faltan 2 minutos. 2 minutitos, bueno. Mientras, yo estoy aquí aprovechando el tiempo para emulsionar un poquito la mascarilla con la intención, pues, de que se absorban muchísimo mejor todos sus nutrientes, todos los activos que tiene, que de hecho es algo que también me gustaría comentarles. Está enriquecida con diferentes tipos de aceites. Por ejemplo, tiene obviamente pues aceite de cacao, que es un humectante de tipo natural que en la industria de la cosmética se utiliza mucho, porque es un humectante que tiene la capacidad de devolverle al cabello toda esa humedad que va perdiendo. Además, la humectación, o en este caso el cacao, también evita que se vaya perdiendo la hidratación natural del cabello. Son esas grasitas que son muy nobles, que nos ayudan a esta parte de la humectación. Un ejemplo así muy claro es como cuando, no sé, salimos de la ducha, nos bañamos, nos lavamos, vamos a hacer este ejemplo con la piel, nos lavamos bien, pero ese día se nos pasó ponernos crema. Salimos corriendo, no nos pusimos crema, todos sabemos que en el transcurso del tiempo, pues la piel se nos reseca, igual que se puede resecar el cabellito, ¿vale? Si no nos ponemos cremita, pues obviamente si tú pasas el dedo, hasta vas a notar que se hace una rayita blanca porque está reseco. Pero si ponemos cremita, o sea, si humectamos esa zona, no solamente evitamos que se vea esa parte reseca, sino que la humedad, en este caso la hidratación natural, pues tarda muchísimo más tiempo en perderse. Ese mismo efecto, ese ejemplo que hicimos aquí, pues es lo que estamos haciendo en este cabellito. Bueno, pues vamos a proceder ya a enjuagar la mascarilla, que como les menciono, tiene pues aceite de cacao y además también tiene buriti, que es otro aceite que también tiene cualidades cosméticas increíbles en el cabello. Entonces, la verdad, tiene todos esos elementos que nuestro cabello puede aprovechar de una manera increíble para poder, pues, mantenerlo sano y, en este caso, pues, muchísimo más liso, más brilloso, con más cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, nos referimos a que el cabello tiene muchísimo más movimiento. Perdón, estoy regulando la temperatura del agua para no quemar a Lynn. Manden. Solange Rodríguez dice, disculpe, ¿qué me recomienda hacerme, el alaciado antes o después de hacerme una decoloración? Jesucristo vencedor, aplaca tu ira. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Solange Rodríguez. Solange Rodríguez, amiguísima del alma. Primero un saludo muy fuerte, muchísimas gracias por convivir y estar en contacto con nosotros. Fíjate que acabas de hacer una pregunta importante. Los alaciados de tipo permanente no se recomienda aplicarlos sobre cabello decolorado. Eso es muy importante. Si ya te decoloraste, no lo puedes realizar. Si no has decolorado tu cabello, sí puedes someterlo a un alaciado de tipo permanente. Después de por lo menos una semana de haberte realizado tu alaciado de tipo permanente, la recomendación sería hacer una prueba de mechón con polvo decolorante y superóxido. Entonces, vamos a hacer la pruebita para que tú puedas ver los alcances que puede tener tu decolorante sobre un cabello que ya está alaciado químicamente. No es correcto, no es prudente hacer este tipo de aplicaciones porque el cabello no siempre aguanta. Pero tu pruebita de mechón te va a arrojar como resultado cuál es el resultado final que podrías obtener si decoloras después del alaciado permanente. Una alternativa a poder decolorar para hacer algún efecto de color sobre un cabello alaciado químicamente es
que puedas aplicar tu decoloración utilizando Alchemist System. Ya saben, todos lo conocemos, en algún momento hemos oído hablar de él. Este producto nos ayuda a reparar los daños que pueda causar a la aplicación de cualquier químico durante el tiempo de pose. Entonces, la recomendación sería, si vas a decolorar sobre un cabello que se alació de forma permanente, pues aplícalo con Alchemist. Esto nos va a asegurar de alguna manera que tu cabello no se lastime, no se dañe y puedas lograr fondos de aclaramiento muchísimo más altos. Ari, otra pregunta. Natalie Martínez dice, te manda saludos desde Jalapa. Dice, este producto me interesa probarlo. ¿Sirve igual para un cabello con decoloración, o sea, la línea Lacio Care? Si alguien ya se decoloró, quiero entender bien la pregunta, si alguien ya se decoloró, ¿puede utilizarlo como mantenimiento? Sí, sí lo puedes utilizar como mantenimiento. Uno de los principales daños que sufre el cabello que se sometió a una decoloración es precisamente la pérdida de humedad y la pérdida de lípidos, o sea, las grasitas que tiene nuestro cabello de forma natural. Lacio Care es capaz de devolver parte de esas grasitas que fue perdiendo ese cabellito, entonces sí, podría ser una alternativa a este tipo de procedimientos, o sea, aplicarlo como mantenimiento después de una decoloración, aunque existen muchísimos otros productos de los que poco a poco les iremos platicando. Si quieren conocer más acerca de todo esto, ya saben, pueden meterse a la cajita de información. Tenemos por ahí un comentario fijo donde ustedes pueden dar clic para que los lleve al catálogo digital y donde puedan ver todos los productos que tenemos. Hay muchísimos otros que también pueden ser muy útiles. Está el caso de Centec en caso de que la decoloración esté excesivamente lastimada, o está incluso también nuestra línea de Nutritif, que está diseñada para cabellos extremadamente deshidratados. ¿Chocolate puede ser una alternativa? Sí, pero hay muchísimas otras cosas. Es importante que a cada uno de los tratamientos le demos bien el uso y la recomendación para la que fueron creadas. Sí lo puedes utilizar, pero su principal preocupación de Chocolate Lacio Care va a ser que te mantenga tu cabello lacio. Si buscas reestructuración, si buscas reparación después de la decoloración, existen otras alternativas. Bien, ¿algún otro comentario que tengamos? Roel del Ángel dice, saludos desde Reynosa, acabo de abrir un pequeño negocio y uso toda la marca de Nutrapel. El producto me encanta. Ay, Roel, pues muchísimas gracias por darnos la confianza y dejarnos llegar a todos tus clientes, que bueno, de verdad, que en tus manos está la salud de todo ese cabello y seguramente nosotros te podemos ayudar mucho utilizando nuestros productos, ya saben, siempre siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones. Entonces, Roel, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Reynosa. Queremos seguir en contacto contigo y pues seguramente próximamente estaremos con ustedes pues llevándoles información, algún tipo de taller o no sé, simple y sencillamente para convivir y pues poderles platicar más a fondo cómo funciona cada uno de estos productos. Entonces, Roel, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Jessica Nayeli dice que le encanta cómo explicas y que te conoció en un curso en Mérida. ¡Ay, Jessica! Fíjense que ya tiene un buen rato que no vamos para Mérida. Jessica, un abrazo enorme, enorme, enorme. De verdad no saben el gusto que me da que estemos en contacto a través de estas pequeñas pantallitas que nos acercan cada vez más y nos tienen en contacto. Un abrazo enorme hasta Mérida a nuestra amiga Jessica. Muchos besos. Ojalá y no se enteren ni el novio o el marido, porque entonces cuando vaya a Mérida no me van a dejar salir de allá. Pero bueno, muchos saludos. Vamos a darle continuidad a lo que ya hemos realizado. Les recuerdo, lo que hicimos aquí en el lavacabezas fue aplicar la línea Chocolate Lacio Care, que está dirigida al cuidado y mantenimiento del cabello, ya sea lacio natural o alaciado químicamente. Lo que aplicamos fue, dentro de la línea, el paso número uno, que es un champú. Este champú nos va a ayudar a evitar el frizz en el cabello y nos va a ayudar a darle un brillo espectacular.
Después de haber enjuagado el champú, aplicamos el paso número 2, que es el uso de la mascarilla, que nos va a ayudar a reparar y devolverle la resistencia a los cabellos que fueron tratados químicamente con un alaciado permanente o que tal vez fueron sometidos de manera bastante imprudente a herramientas térmicas que también pudieron haber causado algún daño. Les recuerdo, el uso del champú es de uso frecuente, o sea, lo puedo utilizar todos los días. El uso de la mascarilla, con que lo apliquemos de 2 a 3 veces por semana durante 5 minutos y le enjuaguemos, también es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a quitar aquí el exceso de agua y nos vemos en un momentito más, nada más les robo unos segundos, en lo que llegamos a donde está nuestro sillón. Bien, pues continuamos aquí con todos ustedes. Vamos ya a aplicar el paso número 3. Miren, lo tengo aquí en la mano y tengo aquí una cajita de este lado. Ustedes me dicen si aquí estoy bien, me acerco más. Ahí, perfecto. Vamos a aplicar una ampolleta de chocolate, ya saben, de la línea de chocolate Lacio Care. ¿Para qué nos va a ayudar esta ampolleta? Bueno, voy a poner la cajita de este lado. Esta ampolleta nos va a ayudar a hidratar el cabello, a devolverle resistencia y aparte, algo importante, si después de esto yo quiero secar el cabello, quiero pasar una plancha, esta ampolleta también me va a prevenir que estas herramientas térmicas pues le puedan causar algún daño a nuestro cabello. El uso es muy fácil, voy a tomar aquí una toallita nada más por seguridad. Vamos a envolver el cuerpo de la ampolleta y miren, ya sea con otro extremo de este de la toalla o con este, ustedes me dicen, aquí estamos bien. Un poquito más a la izquierda, Ari, para que la gente lo vea bien. Ok, a la izquierda, a mi derecha. Ahí está, perdón. Ok, ¿vale? Y vamos a romper la ampolleta. ¿Vale? Entonces, les quería mostrar el uso de este tipo de instrumentos. Miren, ustedes me dicen, ¿estoy bien ahí? Este es para que podamos abrir las ampolletas con toda la seguridad del mundo y evitar algún tipo de incidente. ¿Nos puedes mostrar la ampolleta otra vez? Claro que sí. Es más, me voy a permitir, me voy a mover un poquito, vamos a sacar una ampolleta nueva. Ahí estoy bien. Súper. ¿Vale? Esta es la ampolleta chocolate Lacio Care. Les recuerdo, lo que va a hacer es ayudarnos en esta parte de la hidratación del cabello y nos va a ayudar a devolverle resistencia. ¿Vale? Entonces, vamos a depositar con pequeñas gotitas, con una técnica de goteo, a lo largo del cabello, separándolo en pequeñas secciones. Vamos a colocarlo aquí en la palma de la mano. Ari, tenemos una pregunta. Gaby Hernández pregunta si chocolate Lacio Care se lo puede aplicar si se realizó un alisado con queratina. Ah, qué pregunta tan interesante. Bien, si nos realizamos un alisado con queratina, ¿vale? Es importante que utilices los productos de mantenimiento que indiquen el alaciado con queratina que te realizaste. Esta puede ser una alternativa, pero te recuerdo, está dirigida al mantenimiento de alaciados de tipo permanente. La queratina es un alaciado de tipo progresivo. Entonces, pudiese ser que nos haga falta algún tipo de ingrediente o alguna indicación que necesite tu queratina para durar muchísimo más tiempo. Entonces, hay que estar muy pendientes de cuáles son las recomendaciones del fabricante de la queratina que te aplicaste. ¿Vale? ¿Cómo se llama nuestra amiga? Ay, espera un momentito. Gaby Hernández.
Gaby Hernández. Muchísimas gracias por estar al pendiente de todos estas transmisiones, por las preguntas que nos hacen. Agradecemos mucho sus preguntas, Gaby, porque eso nos ayuda de alguna manera a enriquecer muchísimo más todo lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, Gaby, un beso enorme de aquí de la familia de Nutrapel y te mandamos abrazo y un saludo enorme. Entonces, bueno, yo continúo aquí, ahí si me van mis compañeritas que nos están ayudando en esta transmisión, ahí vayan ustedes diciendo si hay más preguntas, si hay más. Tenemos otras dos ahí. A ver. Solange Rodríguez te dice gracias por haberme contestado mi primera pregunta. Mi vida, te amo. ¿Podrá contestar esta pregunta de una clienta que quiere tener el cabello lacio, lo tiene ondulado, más no rizado, pero no se quiere someter a permanente? Mi pregunta es... ¿usando el puro shampoo y la mascarilla de la línea de Nutrapel lo lograría? Mira, tu pregunta es muy interesante, Sol. Desafortunadamente no existe un compromiso como tal de que utilizando únicamente la línea de tratamiento logres un lacio. Lo que sí va a hacer por ti este producto, o en este caso por tu clienta, es que nos va a ayudar a disminuir el frizz y le va a aportar peso a esa cabellera. O sea, no se le va a ondular igual, no se le va a esponjar igual, pero definitivamente no se va a lasear. Este es un producto que está destinado a cuidarlo, a protegerlo, a repararlo. Solamente si lo somete a un alaciado de tipo permanente, ahí sí existiría este compromiso de que el cabello va a quedar completamente lacio. Además, algo importante, perdamos un poquito el miedo al uso de este tipo de productos. Siempre y cuando los apliquemos de la manera correcta, tal y como está indicado en los instructivos, seguramente vas a obtener el lacio que estás buscando sin lastimar el cabello. Podemos mostrar, pregunto aquí a mis directoras de cámara, ¿podemos mostrar el producto de alaciado permanente de chocolate? Mire, casualmente lo tengo aquí en mi espalda. No, aunque no lo crean, no estábamos. No era algo que íbamos a mostrar en este momento. Este es un kit muy seguro de utilizar para aplicar un alaciado de tipo permanente. Sí y solo sí. Siguen tal y como están aquí adentro las instrucciones del producto. Miren, lo voy a sacar. Aquí tienen una hojita donde viene el paso a paso de cómo realizar este procedimiento. Y si no, tenemos ya algunos tutoriales que están en las redes sociales donde ustedes pueden consultar su uso y su manejo. Lo pueden acompañar, ya saben, eso siempre les hemos hecho mucho hincapié con Alchemy System para asegurarnos, miren, aquí lo tengo a un ladito, para asegurarnos que nuestro alaciado va a quedar en las mejores condiciones sin que el cabello se lastime. Entonces, ya saben, seguro de utilizar, nada más hay que leer muy bien las indicaciones y si lo acompañas con Alchemy System, bueno, seguramente vas a tener un éxito enorme en todas tus aplicaciones. Entonces, ya sabes, tal vez la familia de tratamientos Chocolate Lacio Care no te dé ese lacio, ese peso que buscas. Pero con el alaciado de tipo permanente, bueno, ahí sí te podemos asegurar que vas a obtener el resultado que esperas. ¿Vale? Bueno, entonces ya aplicamos aquí la ampolleta. La ampolleta se deja puesta. No hay necesidad de enjuagarla. Ari, ¿nos puedes mostrar otra vez las ampolletas, la caja? Claro que sí. Claro que sí. Bien. Voy a secar un poquito mi mano. Ah, aquí estás bien, Aline. Muchísimas gracias. Nada más para no mojar la cajita. Bien, miren. Esta es la caja de ampolletas Chocolate Lacio Care. Nos van a ser muy útiles para la parte de la hidratación y la resistencia de nuestro cabellito. Voy a abrir la cajita. Ustedes me dicen si muevo mucho para no salirme del cuadrito, para sacarlas. Así es como se ven por dentro. E insisto nuevamente, la verdad que es una pena que no estén disfrutando con nosotros este aroma tan rico.
que nos deja el estar aplicando toda esta línea de tratamientos de chocolate. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta de nuestros amigos? Sí, Gabriela Lara pregunta, me acabo de realizar una laseada de chocolate en otra piel, ¿qué shampoo y crema puedo utilizar? Ah, ok. Gabriela, primero que nada, un saludo, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por utilizar los productos. Te lo juro que los hacemos con todo el cariño del mundo y con todos los cuidados para que tengan siempre los mejores resultados. Gabriela, ¿qué productos puedes utilizar para darle mantenimiento a tu alaciado de tipo permanente? Hay dos pasos que son esenciales. Un buen champú que te mantenga el cabello con la limpieza que necesitemos, que te dé el brillo y que nos ayude a controlar el frizz. En este caso sería Chocolate Lacio Care Champú. Entonces, ese champú es de uso frecuente para que puedas pues lavar tu cabellito todos los días. ¿Qué crema? Más que una crema es una mascarilla. Cuando hablamos de cremas, quiero entender que te refieres a un producto que se aplique y se pueda dejar puesto. Ese tipo de productos maquillan únicamente el cabello y casi no tienen un poder de reparación. Cuando tú aplicas una mascarilla, siempre tiene la capacidad de mayor penetración y reparación en el cabello. Funcionan a mayor profundidad. Y esta mascarilla se llama Chocolate Lacio Care Mascarilla. Entonces, el uso de estos dos productos pueden ser muy útiles para cuidar tu alaciado de tipo permanente. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? Otra es de Emily. Dice, para antes del alaciado, si no tengo el shampoo de Lacio Care, ¿puedo usar el de Keratin Purifiant? Emily, ¿verdad? Emily, un saludo enorme, muchísimas gracias por preguntarnos y por estar interactuando con nosotros. Sí podría ser una alternativa utilizar el champú de Purifiant para poder realizar tu alaciado de tipo permanente. Miren, debo de tener uno por aquí. Aquí está, miren. Este es el champú de Purifiant. Sin embargo, miren, Purifiant. Ahí creo que se ve perfecto. Purifiant. Sin embargo, les recuerdo que es de suma importancia seguir al pie de la letra las recomendaciones de cada uno de los fabricantes que pues hagan todos estos productos. Si el fabricante nos da la indicación de que se debe de usar el champú de chocolate, es porque este tiene ciertos elementos que nos ayudan tanto a estabilizar como a la mejor penetración y acción de los procesos que continúan. Sí puedes utilizar Purifiant, pero siempre va a ser importante que utilices chocolate. ¿Vale? Entonces, no sé si tengamos otra preguntita. Tenemos una más, dice. Lili Marlene pregunta, mi cabello es ondulado y me hice una base de chinos desde hace 7 meses. Si me hago el alaciado permanente, ¿me quedará bien? Y después de un tiempo ya no se me hará la base de chinos. Lili Marlene, primero, igual que a todas mis amigas, les mando muchos besos, un saludo enorme y un fuerte, fuerte abrazo. Lili Marlene, si te aplicaste una permanente y vas a someter tu cabello a un nuevo proceso, es importante que lo cuides con muchísimo más atención. El uso de alquimiciste definitivamente va a ser necesario. Aquí la recomendación sería realizar una prueba de mechón para verificar el resultado exacto que te daría utilizar el alaciado de tipo permanente. Entonces, si tiene nada más unos cuantos meses, me parece que fueron unos 7 meses, sí, ¿verdad? No estoy equivocado. Entonces, no es tanto el crecimiento. Realiza una pruebita de mechón en ese pedacito de cabello en una pequeña cantidad para que tú veas cuál va a ser el resultado de lo que quieres hacer nuevamente en tu cabello. En tu cabellito. Entonces, ya después de esto, tú tomas la decisión si lo aplicamos o no lo aplicamos. Otra de las preguntas que nos hacías es si lo sometes a chocolate lacio, Lacio Forever, que es este, definitivamente tu cabello no se va a volver a ondular, puesto que este es un alaciado de tipo permanente.
¿vale? Entonces, mucho ojo. Vamos a hacer primero una prueba de mechón para ver si nuestro cabello responde de una buena manera. Y si esto nos da un buen resultado, bueno, pues le aplicamos en el resto de la cabellera. Después de eso, chocolate, lacio care, que son los productos que hemos aplicado durante este tiempo, serían el producto de mantenimiento para que tu cabello permanezca sano y lacio por mucho más tiempo. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, no? Bueno, voy a hacer un poquito de ruido, entonces prácticamente me desconecto tantito para pues secar una pequeña sección y ustedes puedan observar el resultado final en la aplicación de esta familia. La verdad es que ha sido mucho más el tiempo en el que hemos estado conviviendo y platicando que lo que nos tardamos en la aplicación. Pero entonces en un ratito más seguimos platicando. Una pequeña sección del cabellito al que le aplicamos chocolate lacio care. Puntos así bien importantes y tips que seguramente les van a ser muy útiles. Hay que cuidar mucho, no sé en dónde estoy, aquí, allá. Hay que cuidar mucho la temperatura de la herramienta que estemos utilizando. A veces cuando utilizamos una mala temperatura, esto puede provocar que el cabello se frisee muchísimo más. Ya saben, si tenemos cabellos que son sumamente delgados, pues hay que utilizar temperatura que sea muy bajita. Si tenemos un cabello que es de un diámetro mediano, pues bueno, la temperatura no tan alta. Y si es un cabello grueso, bueno, puedes darte el lujo de utilizar la mayor temperatura que tenga la herramienta, ya sea el aire de tu secadora o tal vez el calor que puedas manejar en tu planchita. Bueno, entonces esa parte de la temperatura es importante. Aquí el resultado final de la aplicación de chocolate. No sé qué tanto se alcance
apreciar con la luz que tenemos aquí, pero bueno, ya tenemos una cabellera que tiene el brillo que necesitamos en un cabello lacio, muchísimo más peso y sobre todo sedosidad, cuerpo y mayor manejabilidad. Te recuerdo que el último paso, que fue la ampolleta, tiene facultades termoprotectoras. ¿Qué quiere decir esto? Que pues después de haberla aplicado, puedo darme el lujo de utilizar cualquier herramienta de tipo térmico sin tener vaya, sin temer que el calor de nuestras herramientas puedan pues dañar este tipo de cabelleras. Amigos, pues tenemos otra pregunta. Ok. Bueno, que si puedes mostrar nuevamente la línea completa. Claro que sí. Y si se puede utilizar después de un alaciado permanente. Eso nos lo preguntaba Ailis Pacheco. Ailis Pacheco, un saludo enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias por estar compartiendo y conviviendo con nosotros en esta transmisión donde estamos platicando de chocolate lacio care. La pregunta es si después del alaciado permanente puedo utilizar estos productos. Por supuesto que sí. De hecho, esta es la línea, es la familia que está dirigida hacia el cuidado y mantenimiento de cualquier tipo de alaciado de tipo permanente. Si tu alaciado fue permanente, por supuesto, esta es la mejor opción, es la mejor recomendación para mantener ese cabello lacio por más tiempo y sobre todo tenerlo saludable. Entonces ya sabes, con el champú, la mascarilla y las ampolletas de chocolate lacio care, puedes tener toda la seguridad de que tu cabello va a quedar lacio y sano por muchísimo más tiempo. ¿Hay algún otro comentario de nuestros amiguísimos en las redes sociales? Bueno, pues casi estamos llegando ya al final de esta transmisión. De verdad estamos muy contentos de poder convivir a través pues de estos pequeños espacios donde compartimos con ustedes. Les queremos recordar que pueden encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Nutrapel en Facebook, como Nutrapel Oficial en Instagram y en YouTube como Nutrapel Profesional. Acuérdense, nuestro catálogo lo pueden, pueden entrar dándole clic al comentario que tenemos fijo en la parte de abajo para que conozcan el resto de nuestros productos. Ahí también está nuestro buscador digital para que tengas al alcance la dirección de todas las distribuidoras donde puedes conseguir este tipo de productos. Por el día de hoy nos despedimos, de verdad nos da mucho gusto convivir con todos ustedes y estén muy pendientes porque en nuestras próximas transmisiones seguramente vamos a tocar un tema más que sea del interés de todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.